dirigió al banquillo bético a recordar el marcador. Fue la gota que colmó el vaso y acabó con la paciencia de Joaquín. El capitán se lo recriminó y la respuesta fue una nueva provocación. A pesar de separarlos Leo Valerdi, Kendouzi seguía insistiendo en sus vaciles. Joaquín poco a poco fue perdiendo la calma. La disputa entre los dos seguía jugada a jugada. Hasta que el capitán hizo esto.